Hey, ¿qué tal mi gente de Capital Camp? Yo soy Gaviria, estoy acá en Capital Music y quiero hoy hablarles un poquito de mí, que sepan un poquito de mi historia, cómo llegué acá, cómo estoy en la música. Y pues para toda esa gente que me apoya, quiero agradecerles de corazón y gracias a Dios por todas las bendiciones que tengo en mi carrera. Beat. Capital Camp. La movie siempre está en high. Las nenas nos ven y siempre los panties se le caen. The motherfucking G-Fly. Y yo loco es darte maltrato. Mía, estoy loco que esta noche sea mía. Llenarte ese culo de leche mía. Eso en el teléfono me decía. Tanta grosería. Hey, yo soy Gaviria. Estamos aquí en Capital Camp. Sigan viendo mi video en timeandhigh.com. Mía, estoy loco que esta noche sea mía. Llenarte ese culo de leche mía. Eso en el teléfono me decía. Tanta grosería. Bueno, yo llegué a trabajar acá en Capital Music y con los productores Dime y El Hype por un amigo en común que me trajo acá a las instalaciones. Pude conocer los productores y mostrarles mi música. Gracias a Dios me dieron la oportunidad porque les gustó. Entonces me dieron la oportunidad de empezar a hacer música desde cero con ellos. Música para mí y gracias a Dios llegaron muchos artistas acá al estudio y escucharon la música, les gustó y me dieron la oportunidad de trabajar en sus proyectos, así que no, muy contento por eso y muy contento de estar acá en esa compañía tan grande y trabajar con Dime y El Hype, que para mí son uno de los mejores productores. Lo voy a meter contra las extensiones en Sally, somos igual y chingando nos matamos como Faisal y Muhammad Ali, mi baby se viste de Sara. Bueno, quiero que la gente me vea como un artista íntegro, que como suena en el estudio, suena en vivo. Quiero que sepan que yo soy el compositor de mis propias canciones con la ayuda de Dime y El Hype, porque es un trabajo entre todos, pero quiero que sepan que también soy compositor. Mis metas son muy grandes, desde niño he sido una persona muy soñadora y hoy estoy acá cumpliendo mis sueños en esta empresa tan grande y con esos productores tan buenos, así que esperen mucho de Gaviria Music porque tengo mucha música ahí guardada para ustedes y para la calle, para que sigan conociendo más de este artista que es Gaviria Music. La noche se puso caliente y ese culo tuyo, bebé, me apetece. Se dejó del novio hace dos días y yo se lo meto hace como... Bueno, es un orgullo para mí contarles que he trabajado, he podido trabajar en los proyectos de varios artistas como compositor, que me han dado la oportunidad, gente que en realidad para mí es un orgullo trabajar con ellos, como Jory Boy, Pipe Calderón, Kevin Roldán y muchos otros que gracias a Dime y El Hype también me han ayudado a mostrarles un poco mi talento y he podido colaborar en los proyectos de ellos, así que eso me pone muy orgulloso. Y también estoy muy contento porque ya estamos más enfocados en mi música, estamos sacando música mía, haciendo música para mí, entonces muy contento con eso. Así que espero mucho de Gaviria Music, que este año va a ser grande con la ayuda de Dios. Bueno, ¿cómo defino mi música? Tengo mucha influencia por el reggae, mucha influencia con la música tropical, así que más que todo esa es mi influencia. Quiero decirles que la música que hago, me gusta hacer música para dedicar a las mujeres, porque me encantan las mujeres y son todo. Así que la música que hago es para dedicar, música romántica, música de fiesta. Así que síganme apoyando, este es Gaviria y este año venimos durísimo con la ayuda de Dios. Pronto, Gaviria. A partir de ahí me empecé a desarrollar como artista,
como cantante, productor y compositor. Siempre trabajé para mí y para otros artistas. Hey, un saludo para toda mi gente. Estamos aquí en el rodaje del video Los Problemas junto a Jory, Ñengo Flow, Colombia y Puerto Rico, baby. Hay competencia, Capital Camp, Kevin Roldán, baby. Terminamos en sexo por curiosidad, tocándonos, viéndonos, besándonos y así.